Reading from the book of Maccabees. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un día. Lo soportó con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua: Yo no sé cómo aparecieron en mi seno. Yo no les di el aliento ni la vida, ni formé con los elementos su organismo. Therefore, Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, les devolverá el aliento y la vida si ahora se sacrifican por su ley. Antioco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño. Y el rey intentaba persuadirlo. Más aún, le juraba que si renegaba de sus tradiciones, lo haría rico y feliz. Lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma. Hijo mío, ten piedad de mí. Que te llevé nueve meses en el seno, te amamanté y crié tres años y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico. Mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada y los mismos, da el ser al nombre. No temas. A ese verdugo, ponte a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo: ¿Qué esperan? No me someto al decreto real. Yo obedezco los preceptos de la ley, dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. Pero tú, que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos, no te escaparás de las manos de Dios. Lord, Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndame. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia. Al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Escogí de entre el mundo para ir y dar fruto hasta el final, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues. Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles, negocian mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían, Enviaron tras él una embajada para informar. No queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, pues toma el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno empleado holgazán, con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría coba cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a ese la onza y désenla al que tiene diez. Les replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, les digo, al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, traerlos acá y degóñenlo en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Welcome, Father Deseamos dar la bienvenida Ron, al Padre Verón y al Padre Steve. Ambos the, son Catholic Archdiocese of Chicago. de la Father Diócesis Steve de Chicago. De Farasteed es el asociado de del Padre Barón y de su ministerio. Um, Damos la bienvenida a la Father EWTN. Esta noche el Padre, Padre Barón hará un show con el padre Mitch acerca del premier de la historia católica que comenzará a mostrarse en la EWTN esta noche. Así que los invitamos a todos para sintonizar esta noche a la EWTN para escuchar acerca de la creación del catolicismo y la promoción del Evangelio y de la fe católica. Así que padres, bienvenidos. Utilizando nuestros dones. Utilizando nuestros dones. Uno de los mejores libros que jamás he leído acerca... de de la enseñanza de la Iglesia acerca de la moralidad y de nuestra respuesta a la verdad es de Juan Pablo II, el libro suyo sobre la verdad, publicado en 1993, *Evaritatis Splendor*, es decir, el esplendor de la verdad. Son libros maravillosos que comienzan con una exégesis del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, creo que desde el versículo 16 al 21, creo. Es una historia popular que habla del hecho de que Jesús y el aristócrata, el aristócrata va a donde Jesús y le dice, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar? en el reino de los cielos. Jesús le dice, sabes lo que está escrito en la ley. Ve y hazlo y estarás en el cielo. Y el hombre dijo, oh, yo he estado haciendo esto oh, toda mi vida. Desde que soy un niño, porque he guardado la ley, ¿qué más debo hacer? The scripture says that Jesus Las escrituras dicen que Jesús le miró y le amó. And Jesus says to him, y entonces le dijo a Jesús, si quieres ser perfecto, go, ve, vende todo lo que If tengas, the one, the poor, da el come, dinero a los pobres y ven y go, sígueme. Go, sell, ve, come, vende todo lo que tienes y entonces sígueme. The face of the man dropped. El rostro del hombre le cambió porque era un hombre muy rico y se marchó Juan Pablo II interpretando esto dijo que lo primero que Jesús le dijo a este hombre era guardar la ley es como una entrada a la espiritualidad cristiana mantener la ley sin embargo los cristianos se supone que llegan a la perfección Call to es decir, el llamado a la santidad. Hemos sido llamados entonces a la perfección. Juan Pablo II dice que el llamado a la perfección es más acerca de lo que se debe hacer. Eso es bien acerca de amar que de guardar la ley. Lo que estamos mirando es que uno comienza a ver el mismo tema. De la cristiandad en nuestro rol activo de predicar el Evangelio de Cristo. En el comienzo de la misa, recitamos el confitel, es decir, yo confieso, y escuchamos por lo que yo he hecho y lo que he hecho mal. Y lo que he dejado de hacer. Cuando vamos a la confesión, a veces hablamos sobre lo que hemos hecho mal. La mayor parte de nosotros no recuerda que un aspecto de ello, de lo que debemos hacer, es lo que hemos omitido hacer, que es el pecado de la omisión. Tenemos a no recordar en nuestra confesión esto como cristianos. Entonces, nosotros estamos utilizando nuestros dones y es ahí que comenzamos el verdadero desplazamiento hacia la perfección. Lo que hacemos, lo que nosotros hacemos con nuestros dones, lo que nosotros hacemos con nuestras vidas, lo que, hacemos, vidas, lo que, hacemos, vidas, lo que hacemos en la promoción del Evangelio. You know, yo sé que muchos moralistas dicen, bueno, en la ley sabemos que la gente que son responsables de lo que hacen, también sabemos que, que los cristianos y su espiritualidad también podemos ser culpables de no hacer lo correcto. Edwin Burke es un hombre que dijo una vez que todo lo que es necesario para que gane el mal es que alguien bueno no haga nada. Eso es todo lo que es necesario cuando los hombres buenos no hacen nada. Nuestro Señor Jesús condenó a esa acusación en Revelación 3 por no hacer nada, por no utilizar sus dones para ser tibios en su respuesta. Sabemos eh, la historia del higo, del higuero. ¿Y por qué no mencionamos el higuero? Porque no produce. En el Evangelio del día de hoy tenemos un ejemplo clásico de esto. Sin embargo, cuando las tres personas que vinieron a dar un relato de lo que se les había dado, esta parábola se relaciona con la del Mateo 25. Una buena parte de esto es que estos dones le fueron dados no basándose en la capacidad del individuo. El hombre noble, a él se le dieron... And he gave each one dones iguales que a todos sus demás, coin. pero so le dio a cada uno one one una moneda, así que se les dio igual a todos. Y entonces goes goes ese fue y hace that, negocios 1, 1, con mil por ciento de ganancia. 500, otro encontró 100%, 500 100%, de ganancia. Profit. Esta última persona viene y dice, ¿sabe qué? Yo tenía miedo y guardé el dinero suyo. Él no estaba condenando por lo que hizo, sino que fue condenado por lo que no hizo. Fue condenado por el pecado de la omisión, no el de la comisión. And that's very important because y eso es algo muy importante porque a veces nosotros olvidamos lo que se espera de nosotros que hagamos, olvidamos que Dios nos ha dado a nosotros muchos dones. El hombre noble que va y dice, regreso, es nuestro Señor Jesús, que ha regresado al Padre y que dice, estoy regresando otra vez. Y cuando Él esté regresando otra vez... Y cuando Él regrese, lo que Él espera es que nosotros le mostremos cómo utilizamos el don de la vida, cómo utilizamos el don de la fe, el don de la gracia que Él ha dado a nosotros, así como otros talentos que nos ha dado, que son los dones espirituales y todos los demás, que son como si fueran talentos. Y tenemos los básicos que son la vida, la fe y la gracia. Cada uno de nosotros tiene los tres. Y él espera un retorno. Es eso de lo que está hablando el Evangelio. Quiero asegurarles porque algunos de nosotros no utilizamos nuestros dones bien. Hay tres cosas de la vida de este hombre en el Evangelio. Primeramente, The man was so afraid of the master. El hombre tenía tanto miedo. I know you were a very demanding yo sé que tú eres un hombre muy exigente. You where not And I was afraid. Y yo tenía miedo. El temor Fear puede, hacernos do... puede hacernos no hacer las Fear cosas bien. El temor puede hacernos no It utilizar nuestro scary. cerebro y debemos tener mucho cuidado con ello. The second thing. La segunda cosa es que like son las excusas. Quisiera llamarles el hacer el juego de la culpabilidad. El hombre estaba haciendo oh, ese juego. Man. Tú eres un hombre exigente, dijo. Really saying, Lo que estaba diciendo okay. es que, por implicación, es que man was el hombre noble, noble of his service, no era not digno dude. de su servicio porque no era una buena persona, les traeré al libro del Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, hicieron el juego de la culpabilidad. Adán le llamó, Dios, ¿dónde estás? Es la mujer la que me hizo hacer esto. La mujer es la que hizo esto. Tú eres el responsable de ello. Porque tú me diste a la mujer, a mí, que me oh condujo God, a pecar. The is, y cuando a Dios a la llama, la serpiente, pues entonces mind. la culpó a ella. Y esto es lo que hizo y nunca utilizó su dinero y no utilizó quienes somos have. y los terceros que tenemos en Cristo. The last lo is último es la indiferencia. indiferencia. La indiferencia so me, es indiferencia algo tan sutil. Para mí es lo más horrible de todo, porque es algo tan sutil. Uno no dice, sin embargo, caminaremos, pasamos por ahí otra vez. Hay grandes oportunidades para predicar el Evangelio, para utilizar nuestros labios y transformar la sociedad, pero pasamos. No nos importa. Quisiera concluir. Joe Con un, Free, un poema a. de Geoffrey poem F. S. Kennedy. Este es un poema Archibaldi que fue recitado por el arzobispo Hutti de Shea. Es Y se llama La Indiferencia. Dice: go, Cuando Jesús vino, le dieron, le colgaron de un árbol, red red le metieron clavos por pies y manos y le hicieron un calvario. Le coronaron con espinas, porque sus heridas eran profundas. Para que ellos tuvimos días horribles, la carne era barata en esa época, cuando Jesús vino a Birmingham, simplemente le pasaron de largo. Nunca escucharon nada de él sino que le dejaron pasar porque el hombre se había vuelto más tierno y de, únicamente hicieron pasar de largo y le dejaron ahí. Vieron a Jesús llorar. Perdónales, dijo, porque perdónales porque no saben lo que hacen. Así y todo. Y los vieron ensangrentarse. La multitud se fue sin nadie ver lo que pasaba. Y nuevamente ya, eh, lloró Jesús por el Calvario.